hombre. Hola, Oscar. Mi cargo me prohíbe ciertas confianzas, Kate Walker, aunque sea mi primera y única pasajera. ¿Yo? ¿Su pasajera? Sí, usted, Kate Walker. ¿Acaso no terminó mi fabricación con este fin? Si usted lo dice. Bueno, pues creo... Estoy decidida a probar la aventura, Oscar. Venga, podemos irnos. Su billete, por favor. ¿Mi billete? ¿Pero de qué está hablando? El reglamento es muy claro. Todos los pasajeros del tren deben tener billete. Bueno, ¿y dónde puedo conseguir un billete? La única persona habilitada para emitir billetes es el taquillero. Ha tenido suerte. La ventanilla debe de estar abierta a estas horas. Tiene que hacerlo rápido. ¿Usted? ¿Qué desea, señora? Pero bueno, Oscar, soy yo, Kate Walker. Efectivamente, su nombre es Kate Walker. ¿Qué desea, Kate Walker? Pues un billete para el tren. ¿Acaso vende otra cosa? La única función de esta ventanilla es emitir billetes. Dese prisa, se cierra exactamente dentro de 3 minutos. ¿Qué desea? Pues un billete. ¿Uno solo? Sí. Un billete, perfecto. ¿Y para dónde, por favor? Y yo qué sé, ha sido usted el que me ha dicho que cogiera billete. Entonces, un billete para irse. Ahí tiene, y no lo pierda. Esta ventanilla no está habilitada para emitir duplicados. Lo mismo vale para el documento anexo. ¿De qué se trata? Es la autorización de salida del tren de Baladilén. Puede que se la pida el revisor. Pero, si es usted el... ¡Atención! Es la hora de cierre de la ventanilla. Aquí tiene, Oscar. ¿Y ahora podemos irnos? No puedo aceptar este billete de momento, Kate Walker. Guárdeselo. ¿Por qué no acepta mi billete? Kate Walker, tengo que mantenerme intransigente. No se cumplen los requisitos para ponernos en marcha. Tengo que convalidar la autorización de salida. Pues sí que llega a ser usted puntilloso, mi querido Oscar. Aquí está la autorización de salida del tren. No está firmada, Kate Walker. Bueno, vamos a ver, Oscar. Está exagerando. Me la acaba de dar usted. ¿Le pertenece el tren? No. El tren no puede salir de Baladilén sin el consenso del propietario. Dudo que la difunta señora Vorarlberg pueda dar su consenso a nada. En ese caso, el sello de su representante legal puede sustituirla. Le agradecería que se diera prisa. La salida del tren es inminente y yo tengo que garantizar que sea puntual.
Me haría falta una llave. Buenos días, señora. ¿Qué jardín tan espléndido que tiene usted? No me hable. Desde que mi jardinero autómata se ha averiado, hay malas hierbas por todas partes. No se imagina todo el trabajo que me supone. No sé por dónde empezar. Todo hay que decirlo. Aquí en Baladilén no estamos acostumbrados a pasar sin la ayuda de los autómatas. Sin embargo, por lo que dicen, habrá que acostumbrarse. No vale la pena insistir. Está cerrada a cal y canto. Mamut. ¿Puedes dibujar mamut para Momo? Ah, eres tú, Momo. Me has asustado. ¿Qué has venido a hacer aquí? Momo quiere un dibujo de mamut como el de Hans. Lo siento mucho, pero no tengo aquí ningún dibujo de un mamut. Tú coger papel, lápiz y dibujar mamut para Momo. Vaya. ¿Te acuerdas de mí? Soy Kate. Dibujar mamut para Momo, por favor. Pensarás que soy una cara dura por meterme en casa de la gente. Mi trabajo me obliga a forzar el curso de los acontecimientos. No te preocupes, no desordenaré nada. Momo no preocupado.
Ana amable. Nunca se enfada. No, eso seguro. Ana no se enfadará nunca más. Momo, ahora me tengo que ir. Tal vez nos veamos más tarde. Gracias. Momo está contento. Ahora sigue a Momo. Momo enseña su secreto a Kate. Qué pena haber dejado que se estropee esta barca. Le entra agua por todas partes. Ah, estás aquí, Momo. Uf, me has hecho hacer una caminata de asco, pero lo admito, es magnífico. Momo venir a menudo aquí. Momo gustar hacer anillos en agua. ¿Por qué me has arrastrado hasta aquí? Muñeco mamut en Gruta. Muy importante para Hans. Ha dicho Ana. ¿Gruta? No veo ninguna gruta. Momo no es un mentiroso.
Por tu culpa, Momo, parezco más una exploradora que una abogada. Si Dan me viese, no estoy segura de que le gustaría. Momo, no conocer Dan. Bueno, ahora que estamos aquí, ¿qué hacemos? Katie, Momo, tirar chinas al agua. Quieto, Momo. Estoy segura de que nuestra presencia aquí tiene que ver con la gruta. Momo, Kate, amigos. Dime, Momo, ¿crees que después de todos estos años el hermano de Anna podría estar vivo? Anna siempre decir Hans se fue, pero Hans volverá tal vez. Dime, Momo, en la fábrica he conocido un personaje extraño, una especie de robot llamado Oscar. Me ha hablado de un tren. ¿Anna te dijo hacia dónde tenía que ir? ¡Chu-chu, tren! ¡Chu-chu-chu-chu! Está bien, Momo, no pasa nada. Eres un chico extraño, Momo. Pero creo que entiendo por qué Anna Vorarlberg se encariñó contigo. Momo, Momo se parece a Hans. Momo muy orgulloso. Debe de ser fascinante vivir en un pueblo lleno de autómatas. Autómatas, trabajo de Hans. Trabajo difícil. Pero cuando Momo sea mayor, hará como Hans. Autómatas, amigos de Momo. Dime, Momo, ¿venías aquí a menudo con Anna? Anna quiere mucho a Momo. Anna quiere mucho a Hans. Anna de viaje. Momo, ahora me tengo que ir. Tal vez nos veamos más tarde. No puedo pasar por aquí. Debe de haberse atascado. Tengo que conseguir que alguien me ayude. Momo, tengo otra cosa que preguntarte. Momo, escucha. ¿Puedes ayudarme, por favor? ¿Hacer qué? Ayúdame a abrir la presa. Momo, fuerte. Este remo está sucio y todo mojado. Este remo... Momo, tengo otra cosa que preguntarte. Momo, escucha. He acercado el remo. Serías muy amable si lo llevaras. Momo, de acuerdo.
Momo, tengo otra cosa que preguntarte. Momo, escucha. ¿Puedes ayudarme, por favor? ¿Hacer qué? Me gustaría que me ayudaras a abrir la presa. De acuerdo. Momo, fuerte. Momo, muy fuerte. Gracias, Momo. ¿Diga? ¿Qué? ¿Eres tú? Pues claro. ¿Quién quieres que sea? No te había reconocido la voz. Debe de ser por la distancia. Bueno, cuéntame, ¿cómo es Europa? Qué suerte tienes. A mí nunca me tocan ese tipo de cosas. No tienes nada que envidiarme, Olivia. Por ahora, Europa para mí se reduce a un pueblecito perdido. Y la verdad es que no muy acogedor. Además, el caso se complica. Ahora hay un heredero sorpresa al que tengo que encontrar. Ya lo sé. Me lo ha dicho Lynn, que lo sabía por Dios, que esta mañana había tomado café con el gran jefe. Parece que no estaba muy contento. Hay una reunión con el cliente mañana, y cuando Marcio le diga que no se ha firmado aún, te alegrarás de tener un océano de por medio con tu jefe. ¿Y qué quieres que le haga? Bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Algo nuevo en el trabajo? Hemos perdido el proceso Feraluz. 5 meses que me he currado ese maldito expediente. Ya me acuerdo. En fin, para quitarme el disgusto me fui a Bloomingdale. Ayer empezaron las rebajas. ¡Qué suerte! Una locura, Kate. Una auténtica locura. ¿Te acuerdas del top de seda azul? ¡Divino, divino! ¿Cuánto me ha costado? No lo sé. ¿250? ¿200? $140. Date prisa en volver y te acompaño de rebajas. Como si de mí dependiera. Bueno, ahora tengo que dejarte. Hablamos pronto. Quiero que me cuentes los detalles de tu fascinante aventura. Frena, Olivia. Un beso. Un beso, cuídate. Prometido.